Y esta manta tiene su nombre, ¿no? Manta. Manta. Manta de lana. Ajá. Antiguamente se le llamaban sábanas de lana. Ah. No entendí nunca por qué, pero... Sí, yo creo que era antes de que hubiera lienzo o cosas así, que eran las sábanas de antes. Yo solamente recuerdo los lienzos aquí de sábanas, que era muy amarillo. Sí. Era para sábanas, muy duro. Y luego esto estaba, yo no sé, pero aquí había mantas de estas. Sí, se parece más a mantas que sábanas. Otros diseños, otros materiales, ¿sabes? Ya lo hemos cambiado. ¿Y quedan muchas personas que esto lo hagan? Algunas. Algunas, ¿no? Ya menos, pero menos. Pero hay ahora un repunte, ¿sabes? Ahora hay gente que ya... Sí, ¿verdad? Hay turismo y eso, esto tiene que haber turismo, sí. Pero digo yo, ¿la juventud sigue con esto o...? No. Por eso digo que la juventud... Esto no es de juventud, ahora mismo, sino es más bien de personas y mujeres de mediana edad, sobre todo mujeres, que sí, de un poco... Yo, aquí vinieron dos a aprender y se quedaron a trabajar. Ya no tengo más sitio. Entonces, pero que sí, luego viene mucha gente que quiere aprender, pero en plan hobby, ¿no? Sobre todo los tapices, más que los tapices, ¿no? Que el telar pues tiene que tener una infraestructura, ¿no? Pues muchas gracias, Mercedes, por su información. Vale.